Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, Liliana. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto. Bienvenidos nuevamente. Buenas noches, Gabriela. Buenas noches, Glendy. Estamos con 12 participantes. Hola, hola, Jorge. Un gusto, bienvenidos. Bien, estamos ya en nuestra, a punto de concluir la tercera semana. Así que qué bueno que estamos. Quiero ver, aquí acaba de caer un mensaje en el grupo. Buenas noches, Jacqueline. Buenas noches, Jorge, nuevamente. Buenas noches a todos. Vamos a ver, aquí hay un mensajito en el grupo, dice. Sí, cuando ya estamos en tiempo de lluvia, pues ya son cosas que ya no podemos hacer mucho nosotros, ¿verdad? Aquí por esta zona ha estado lloviendo, pero así muy poco, muy, muy poco. Así llovizna nada más. Pero en algunas zonas pues se pone un poco intenso. Así que, pues ni modo, en esos casos hay que adaptarse porque toca, no podemos hacer mucho. Bien, buenas noches y bienvenidos, mucho gusto. Ya estamos por el inicio de la culminación de la tercera semana, así que hemos avanzado. Vamos a desarrollar este día el tema de la validación de datos. Pues aplicar la validación de datos a celdas, pues en las celdas hasta el momento hemos escrito, hemos ingresado cualquier dato. Hemos ingresado texto, números negativos, combinaciones de texto con número. Hemos ingresado cualquier tipo de dato. Con este tema de validación de datos vamos a restringir el ingreso. Que no se pueda ingresar cualquier tipo de dato. Vamos a restringir los valores que los usuarios puedan escribir en una celda. Uno de los usos más comunes de la validación de datos es crear una lista desplegable. Pues lo primero, en los procedimientos, ya ven ustedes que lo número uno que siempre vamos a tener es que hay que estar seleccionando la celda a la que vamos a querer validar. Y luego vamos a seleccionar en datos y allí encontramos la validación de datos identificada por este icono que son dos rectángulos y hay un aceptar y un rechazar. Y en permitir en la pestaña configuración se selecciona una opción de las que ofrece. ¿Y cuáles son las opciones ofrecidas? Debemos validar que la celda restrinja el ingreso solamente para números enteros. Podemos restringir la celda para que acepte números decimales. También se puede permitir que en la celda podamos elegir elementos de una lista. Solamente los elementos que pertenecen a una lista. A una lista desplegable. Se puede restringir la celda para que solamente acepte fechas. Para que también solamente acepte horas. La celda también se puede restringir a un determinado número de caracteres o de caracteres que se pueden ingresar a una celda. Y también podemos crear fórmulas personalizadas para el ingreso de datos a una determinada celda. Entonces, en datos se selecciona una de las condiciones anteriores y también se puede definir mensajes, ¿verdad? Que avisen al usuario
qué tipo de datos se puede ingresar en una determinada celda. Se puede personalizar un mensaje de entrada para que el usuario vea primero qué dato tiene que ingresar. Seleccione la casilla, es la número 7, mostrar mensaje de entrada al seleccionar la celda. Para mostrar el mensaje cuando el usuario seleccione las celdas seleccionadas o mantenga el mouse sobre esas. Cuando se posiciona sobre la celda validada, se muestra un mensaje de entrada. También se puede mostrar una alerta de error para personalizar el mensaje de error y elegir un estilo. Cuando ya se ha configurado toda la validación de la celda con sus respectivos mensajes, se selecciona aceptar. A partir de ese momento, cuando el usuario intente escribir un valor que no sea válido, aparecerá una alerta de error con el mensaje Buenas noches, Telva, con el mensaje personalizado. Pues pasemos a los ejemplos de validación. Ahí tenemos el archivo para utilizar y así poder hacer la práctica de la validación. Aquí hay una lista de validación de datos. En esta celda, por ejemplo, que es la E4, debemos validarla para que solamente se pueda escribir números entre 20 y 50. Ahí hay un 25, es un número aceptado. Si escribimos un 10, pues allí nos aparece el mensaje que este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Si presionamos reintentar, no nos va a dejar pasar hasta que ingresemos un valor permitido en el rango. Esta celda ya está validada. Si quisiéramos quitar la validación de la celda, vamos a la pestaña Datos. En la categoría Herramientas de Datos, en este grupo de comandos está el icono de validación de datos en el que ahí nos aparece una pequeña ayuda. Escoja una regla de esta lista para limitar el tipo de datos que pueden escribirse en una celda, por ejemplo. Puede proporcionar una lista de valores como 1, 2 y 3 o solo permitir números mayores que 1000 como entradas válidas. Seleccionamos y nos aparece el cuadro de diálogo validación de datos. Aquí ya hay una validación. Si queremos borrarla, vamos a presionar donde dice borrar todos. Seleccionamos aceptar y esa celda, si yo escribo un 15, pues ya me deja pasar porque acabo de borrar la validación de la celda. En la siguiente validación dice que solamente se pueden ingresar fechas desde el 1 de enero de 2020 al 28 de febrero. Aquí hay una celda del 15 de enero. Si yo ingreso 1 de marzo de 2020, muestra el mensaje que este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Si presiono cancelar, pues no nos va a dejar pasar hasta ingresar valores permitidos en el rango. Lo mismo sucede para las horas. Solo nos permite escribir en la celda. Este es E25. Una hora entre las 7 y las 22. Entonces, si yo ingreso las 20 con 12, pues es permitido. Si yo ingreso 6 de la mañana,
no nos permite ingresar valores fuera del RAM. Lista en la herramienta. Aquí pues no hay una lista, pero veamos, voy a pasarme a la hoja validación 2. Y aquí hay una lista de validación de datos. Aquí hay un mensaje, dice seleccionar un vendedor. Y están los vendedores. Aquí yo puedo escribir cualquier nombre. Ahorita yo puedo escribir cualquier nombre. Puedo escribir. Digamos. Puedo escribir Liliana. Pues de ahí no hay problema. He escrito Liliana y me ha dejado ingresar ese vendedor que no existe. Entonces, para que solamente podamos ingresar vendedores existentes en la lista, vamos a la pestaña Datos, al grupo de comandos, herramientas de datos, el icono validación de datos. Y en la pestaña Configuración, el criterio de validación, permitir. Ahorita pues se puede permitir cualquier valor, pero solamente que nos permita valores de una lista. Y en el origen, debo seleccionar a dónde está la lista. La lista de vendedores es esta. Selecciono los vendedores. El origen va de B5 a B12. Selecciono aceptar. Aparece un pequeño botoncito con una flecha hacia abajo. Y solo me muestra los vendedores disponibles. Carla, si yo trato de ingresar Liliana, nos aparece que no nos va a permitir ingresar un vendedor diferente a la lista. Selecciono Carlos y pues ahí no hay ningún problema. Lista en la herramienta, dice aquí. Si yo quiero esta misma lista en la hoja validación 1, hago lo mismo. Debo estar situada en la celda a donde quiero la lista. Igual voy a validación. Y en permitir, selecciono lista y el origen lo tenemos en la otra hoja. Este es el origen, los vendedores. Entonces, note que como la fuente de datos estaba en otra hoja, ahora ya nos deja el nombre de la hoja donde está el origen y las celdas, el rango de celda. Entonces ahora pasa lo mismo. Ahí tenemos una lista. Me envió un mensaje de no responde. Pero eso no es problema del uso de listas, sino es problema de proceso interno. Yo en realidad tengo que decirles que con estos archivos de la plataforma, este tipo de inconveniente que se me tarda mucho con estos archivos. Pero bien, pero no es ni tanto. Lo que pasa es que yo soy un poco impaciente. Entonces, aquí ya nos aparecen los elementos de la lista que acabamos de hacer. Bien. Esos son algunos de los ejemplos, pero aquí hay algunas cosas más que podemos hacer. Voy a seleccionar el más para una hoja nueva y veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tengo algunos ejemplos aparte. Voy a utilizar mi material de apoyo. Ya hicimos el ejemplo para los números enteros, que lo hicimos acá.
ya usted puede validar números enteros. En el caso, por ejemplo, a ver, tengo también aquí un archivo de apoyo que yo posteriormente se lo voy a dar a conocer. Digamos que vamos a escribir un número. Voy a seleccionar, a ver, vamos a tener allí un número 1. Y aquí vamos a tener un número 2. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer que el número que se ingrese en la celda B3 sea el doble del valor ingresado en la celda A3. Eso es lo que vamos a hacer. Que sea el doble o que sea mayor al doble. Es decir, si yo aquí tengo un número 1, entonces allí, como la regla es de que el número que se ingrese aquí sea mayor al doble de este, ¿cuánto es el doble de 1? Haciendo la multiplicación por 2, pues eso va a ser 2. Eso indica que con la validación de esta celda yo no voy a poder ingresar aquí un número 1, porque vamos a validar que este número ingresado sea mayor al doble. Entonces, hacer eso. Vamos a irnos a la pestaña Datos, en la herramienta Validación, y en Permitir le vamos a elegir que se puedan elegir números enteros y que los datos sean, podemos decirle que sea mayor o igual a lo que acabamos de decir, a la regla que acabamos de poner. Recuerde que el criterio va a ir surgiendo de acuerdo a la necesidad que se le vaya presentando a ustedes en situaciones particulares. Entonces hemos dicho que aquí no nos permite ingresar nomás el número, el doble. Entonces por eso estamos eligiendo mayor o igual que qué, que quién. Vamos a escribir ahí una fórmula y vamos a ponerle que como es el doble, vamos a poner el número 2 y vamos a hacer la multiplicación del número que está ingresado en la celda A3. Veamos cómo funciona. Presionamos aceptar. Y vamos a ver, voy a escribir ahí un número 1. Y me ha enviado el mensaje. Este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas. Vamos a reintentar. ¿Qué pasó ahí? Voy a escribir un número 2. Ya me dejó pasar. Voy a borrar el número. Voy a escribir en el número 1 un número 2. Voy a escribir en el número 2 un número 1. Y no nos deja pasar por la restricción. Voy a escribir un número 2. Tampoco nos deja pasar. Porque ¿cuál es el doble del número 2? Es decir, este número multiplicado por 2 es 4. O sea que aquí me va a permitir ingresar solamente números mayores o iguales a 4. Si yo ingreso un número 3, tampoco nos va a dejar pasar porque ya sabemos que la regla es el doble o mayor al doble. Entonces ahí ya nos deja pasar y por supuesto nos va a dejar pasar con cualquier otro número. Número 3, si yo pongo el 5, no nos deja pasar porque el doble del 3 es un 6. Entonces, si yo escribo un 6, pues ahí nos va a dejar. Si yo escribo un 1, no nos va a dejar. Precisamente por la validación que acabamos de hacer en la celda. Que el número que se pueda ingresar en B3 sea mayor o igual que el doble del número
ingresado en A3. Ese es uno de los ejemplos poniendo una fórmula. Poniendo una fórmula en la validación. Vamos a ver ahora números decimales. Le voy a escribir aquí que hemos hecho una validación de enteros con fórmula. Escribir acá que vamos a hacer una validación de números decimales. Entonces, por ejemplo, hay un, digamos, esto. Era aquí, por ejemplo, salario actual. Y aquí vamos a escribir aumento. Salario. Salario aumento. Vamos a escribir como. Ya con el salario, digamos, vamos a ponerle. Entonces, aquí hay un salario actual, por ejemplo, 1,000, ¿verdad? Qué bien, galán. Ahora, el aumento está restringido a un rango. Solo se puede aumentar de 0 a 3%. O no se aumenta, o lo máximo que se puede aumentar es un 3%. Entonces, allí, en esta, necesitamos que solamente se pueda elegir entre, o escribir entre 0 a 3. Y que nos acepte decimales. 0.5, 2.2. El nuevo salario será entonces la multiplicación del salario actual por este salario, pero a la vez sumado al mismo salario, ¿verdad? Pero aquí es un porcentaje. Esto ya es matemática. Ustedes me corrigen si estamos bien o no estamos bien. Estamos diciendo que el salario que tiene multiplicado por el porcentaje que vamos a escribir ahí, que va a ser nada más válido del 0 al 3%. Pero que a la vez le sume lo que ya se tiene. Vamos a ver si eso en matemáticas nos da, ¿verdad? Y si no, usted me dice si eso es así o no es así, de acuerdo a la fórmula que hemos escrito. Porque es como cálculo. Bien, ahorita como no hay un aumento, pues entonces es lo mismo. ¿Qué pasa si se le aumenta un 1%? ¿Será cierto que ese es el aumento del 1%? Así, con puro cálculo matemático. Estamos diciendo que eso es un 1% multiplicado y eso es sumado. ¿Será que es así? Yo creo que sí. Pero alguien dice, ¿le vamos a subir un 5%? No está permitido subir un 5%. Solo se puede de 0 a 3. Vamos a validar la celda B8. Vamos a la validación. Y en permitir, le vamos a decir que nos permita un número decimal. Mario, adelante. Buenas noches, maestra. Mire, yo tenía una consulta. Fíjese de que estaba viendo la fórmula que usted realizó en la celda C8 referente al salario. Estaba viendo de que usted colocó, en ese caso, una multiplicación y aparte de eso una suma. Pero a mí me habían dicho de que para poder hacer este tipo de cálculos, uno tenía que encerrar entre paréntesis la primera fórmula para que se completara la segunda. No sé qué tan cierto sea esto, pero quería que usted me lo pudiese corroborar, ¿verdad? O en qué momentos
se aplica esta situación, ¿verdad? Sí. Fíjese que es cierto lo que usted me está diciendo. No más que en este momento es válido lo que estoy haciendo porque Excel lo primero que hace cuando hay una multiplicación y una suma es la multiplicación, independientemente que yo lo ponga en paréntesis o no. Aquí no afecta y lo voy a hacer. Digamos, tengo una señal, que voy a por eso de, ok, Gloria. Sí, ahí sí, ¿verdad? Vamos, ojalá que pueda comprender la idea de la clase. Voy a cerrar en paréntesis, tal como Mario lo dijo, y tiene muchísima razón. Lo voy a cerrar en paréntesis, porque lo que queremos primero es que nos haga la multiplicación y luego la suma. Entonces le voy a poner allí un 1. Y vea usted que no tenemos mayor afectación. Tenemos el mismo resultado. Lo podemos dejar así, que no hay ningún problema, o lo podemos dejar sin paréntesis. ¿Por qué? Porque Excel, cuando tiene esas dos operaciones juntas de multiplicación y suma, lo primero que va a hacer es una multiplicación. Entonces, por eso, en este tipo de operación, no afectaba si yo lo agrupaba en paréntesis o no lo agrupaba. Pero eso sí, la jerarquía de operaciones en Excel. Qué bueno que tocó el tema. Lo primero que Excel hace es hacer paréntesis. Si yo agrupara aquí la suma y yo le diría, ok, yo lo primero que quiero, Excel, es que me haga primero la suma. Ahí sí, obligatoriamente, como quiero que lo primero que haga es la suma, ahí sí. Yo tengo, esto sí va a ser obligatorio. Quiero que primero haga la suma y después haga la multiplicación, ¿verdad? Solo que ahí pues está, no está como, qué galán fuera, mire cuánto sería el nuevo salario, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este cálculo, no nos conviene hacer esto, ¿verdad? No está correcto hacerlo. Ahí estoy obligando a Excel que su prioridad es el paréntesis. Entonces, para Excel, si encuentra paréntesis, es lo primero que va a hacer. ¿Qué es lo segundo que Excel haría? La multiplicación y la división. ¿Qué es lo tercero que Excel haría? Bueno, aquí me estoy saltando, porque en realidad lo primero que haría es la exponenciación. Si encuentra una potencia, es lo segundo que Excel hace. Entonces, Excel prioriza las operaciones. Si encuentra paréntesis, chévere, es lo primero que hace. Si encuentra potencia, es lo primero. De ahí las multiplicaciones y divisiones. Y luego hace las sumas y la resta. Aquí me da un error porque le voy a poner un apóstrofo para que me lo identifique como texto y no tengamos problema. Esa es la prioridad y esa es la jerarquía. Así es como Excel prioriza. Entonces, como ya sabemos que esto no está bien, entonces, puedo dejarlo así. No sé si se comprendió este buenísimo tema que planteó Mar. Súper, exacto. Así es. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en los cálculos. Muchísimo cuidado en los cálculos. Porque yo les decía, aquí no me afecta porque como es multiplicación y suma, lo primero que Excel va a hacer es una multiplicación y luego la suma. No afecta. Pero si usted quiere estar bien seguro, mejor agrupe en paréntesis. Si usted quiere estar bien seguro de que el cálculo que usted necesita, primero quiere una cosa y después quiere la otra, entonces sí, póngale paréntesis. ¿Verdad? Así que, pero sepamos esta jerarquía que Excel realiza. Bien, entonces vamos a validar la celda B8. Y le vamos a decir que permita solamente decimales entre 0 y 3. Entre 0 y 3. Acepta. Entonces, si yo ahí escribo un 5, ya no me lo permite. Pero si escribo un 3, sí me lo permite. Escribo un 0.5, sí me lo permite.
porque hemos validado que la celda permita decimales entre 0 y 3. Entonces, si yo escribo 2.2, pues ahí está el generoso aumento, ¿verdad? Bien. Esa es para el criterio de validación de decimal. Y luego voy a hacer otra hoja para no saturar mucho esta y perdernos en... Voy a hacer otra hoja. Vamos a utilizar en el caso que ustedes quieran, digamos, tienen ustedes departamentos en la empresa. Departamentos de la empresa. Entonces ustedes dicen es contabilidad, recursos humanos, ventas, marketing, operaciones, ejecutivo. Digamos que esos son sus departamentos. Entonces aquí tiene usted una leyenda que el usuario le dice seleccione departamento. Si yo quiero que esto aparezca como ajustado, yo le puedo decir ajuste texto, pero sería bien feo, ¿verdad? Ahí es cosa de como de ir arreglando. Seleccione departamento, por ejemplo. O lo que puedo hacer es insertar una fila aquí, porque fíjese que lo bonito también es bien importante. Entonces ahí le digo ajustar texto, ahí es, quizás solo hago esto, hago un doble clic, para que aquí el usuario pueda seleccionar un departamento. Ya usted sabe cómo selecciona departamentos, nos vamos a datos, cómo selecciona en lista, validación, lista. Y el origen ya sabe qué hacer aquí. Selecciona los datos y ya le aparece el origen de los datos. Pero quiero hacerlo de forma diferente para aplicar un poquito lo que ya hemos visto antes. Acuérdese que usted puede ponerle nombre a su rango de datos. ¿Qué nombre le pondría a los departamentos? Yo puedo seleccionar este rango de departamentos y aquí en el cuadro de nombre yo le puedo decir, ese rango va a tener un nombre que se va a llamar departamento. Yo le he puesto deptos, así quiero que se llame. Entonces, cuando hago clic en otro lado y selecciono en el cuadro de nombre deptos, se me selecciona el rango. Esta es otra manera de cómo podemos hacer una lista. Nos vamos al criterio, vamos a permitir lista y allí le puedo poner igual, en lugar de venir a seleccionar, le pongo el nombre que acabo de darle al rango y selecciono aceptar. Y ahí ya tengo lo mismo. Entonces ustedes pueden hacer también así una lista. Entonces hemos visto que la lista la puede hacer seleccionando el origen o simplemente llamando el nombre de ese rango que quieren ustedes que les aparezca. ¿De qué otra forma puede hacer una lista? Voy a hacerla aquí en la celda F. Voy a seleccionar un elemento para que se vea que hay un elemento seleccionado. En F1 voy a hacer una validación y digo, quiero permitir una lista. Y el origen es, este es un poquito más largo, porque lo que vamos a ir haciendo es separando los nombres por punto y coma. Contabilidad, recursos humanos, punto y coma ventas, punto y coma marketing. Esto es un poco más tardado, Marita. Es como de ir casi a pie. Operaciones. También lo pueden hacer así. Presiono aceptar. Y ahí también tengo las mismas listas. Puede hacerlo de tres maneras, la manera que mejor le convenga. Hemos seleccionado origen de datos en la misma hoja, hemos seleccionado origen de datos en otra hoja, hemos hecho la lista asignando un nombre de rango y hemos hecho una lista separando los elementos por punto y coma. Como usted quiera, puede hacer la lista.
Ahí está. Y allí tiene usted ese tipo de validación. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver otro tipo. Voy a ver acá. Cualquier valor, número entero, decimal, lista, fecha, ¿verdad? Por ejemplo, digamos aquí tenemos una fecha de inicio. Fecha de inicio. Digamos que usted quiere como solicitudes de permiso, fecha de finalización. Cualquier rango de fechas que usted crea que en algún momento vaya a necesitar. Si quisiéramos elegir fechas de permiso, por ejemplo, ya saben ustedes que vimos en algún momento, lo voy a hacer por aquí, que la función hoy lo que nos devuelve es la fecha actual con formato de fecha. Y nos devuelve la fecha de hoy, la función hoy. Entonces, quisiéramos validar que si son solicitudes de permiso, claro, un trabajador va a ir a pedir un permiso y esa fecha de inicio tenemos que validarla que sea el siguiente día. O sea, nadie puede venir y pedir, porque eso ya es emergencia, el día que no llegue el trabajador, pero cuando hay un permiso personal, por ejemplo, esta fecha no puede ser igual a hoy y mucho menos una fecha anterior. Tiene que ser por lo menos para mañana. O alguien dice, la empresa dice, los permisos solo se autorizan, pero pídalos con 2 días de anticipación, qué sé yo, por ejemplo. Ustedes ahí saben cuál es el criterio. Entonces vamos a validar que esta celda no permita ingresar una fecha que no sea ni hoy, ni anterior a hoy, y tal vez hasta validar que no sea ni mañana, porque nadie puede venir, ay, que quiero permiso para mañana. Puede ser que no, ahí dependiendo de cómo queramos hacer eso. Validemos entonces esa fecha de inicio. Ahorita se puede ingresar cualquier fecha, pero en permitir, vamos a seleccionar fecha y que diga que esa fecha sea mayor que el día de hoy, ¿verdad? Mayor que el día de hoy. Vamos a ver qué pasa si selecciono aceptar. Si yo allí escribo 15 de junio del 2023, no me lo permite. Si yo selecciono 16 de junio del 2023, ahí sí me permite que ingrese ese dato, porque así está validado. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si acá le ponemos un más uno? Veamos qué pasaría si hacemos eso. 16 de junio del 2023. No me lo permite. 17 de junio del 2023, sí me lo permite porque la validación le hemos dejado que nos tome la fecha de hoy, pero que incluso le sume un día. Es decir, aquí ya estamos diciéndole, pida permiso con 2 días de anticipación, ¿verdad? Por ejemplo. Y ahí a ese más uno se le puede poner más 2, más 7, más 15, lo que quiera. ¿Verdad? Que va a ser como la fecha de permiso. La fecha de finalización. Digamos que si el permiso solo es para un día, tendríamos que validar que sea mayor o igual a este, ¿verdad? Entonces no tendría lógica que la fecha de finalización sea una fecha anterior a la fecha de inicio. Entonces es como por sentido común, ¿verdad? Del tema que tenemos ahorita en cuestión. Entonces, en la fecha de finalización, vamos a permitir que esa fecha sea mayor o igual que, porque puede ser el permiso de un día. Mayor o igual que
que sea mayor o igual que esta celda. Mayor o igual a la celda que tenemos en AOS. Entonces, si yo escribo 16 de junio del 2023, no lo permite. Si yo escribo 17 de junio del 2023, sí lo permite porque está validado a que sea mayor o igual que la fecha que tenemos en A11. Si se nos diera ese tipo de citas. Y las horas igual, ¿verdad? Voy a poner aquí una hora de entrada a trabajar. Hora de entrada de trabajo. Hora de salida. Hora de entrada, hora de salida. Y aquí pongamos una hora de cualquier actividad. No sé, hora de reunión. O una hora de cualquier actividad que se quiera calcular. Entonces pasa lo mismo. La hora de entrada, pues ahí hay que validar, depende cuál es la hora de entrada. Que nos permita la hora, por ejemplo, no entre, sino que sea mayor o igual que. Y que la hora sea, por ejemplo, las 9 de la mañana. La hora de las 9. ¿Será que puedo escribir aquí un 8? Se puede. Sí, se puede a las 9. Okay. Y la hora de salida, digamos que va a ser las 17. Entonces, digamos que no le podrían programar una reunión. Claro, a veces las reuniones las dejan después de la jornada o antes de la jornada, pero ¿qué tal si le ponemos que no nos podemos reunir? Mis horas de trabajo son de 9 a 17. Entonces, en la hora de reunión, digamos aquí en la hora, que nos valide que esté entre la hora inicial y la hora final. Dentro de ese rango nos podemos reunir. Con el cliente, con quien sea. Reunámonos a las 18. No, es que yo a esa hora ya no trabajo. Reunámonos a las 15. Reunámonos a las 15. Vale. Ahí está la validación de horas. Vamos a ver algún otro ejemplo. Eso sucede también cuando a ustedes, por ejemplo, le dejan como presupuesto. Usted tiene que hacer un presupuesto. Por ejemplo, hay diversas categorías de salario. Y en las categorías de salario, digamos, puede ser todo se trabaja en base a códigos, entonces puede ser que diga el 110, el 120, 130, 140, 150. El código 110 puede ser un salario mensual. Este puede ser un salario por hora. Vemos qué más hay. Este puede ser un salario bono. Este puede ser salario comisión. Salario vacación. Por ejemplo, entonces le dicen de pronto para recursos humanos el presupuesto, recursos humanos va a ser de, qué sé yo, 30,000. Vamos a ponerlo en dinero. Presupuesto de recursos humanos va a ser 30,000. Entonces, ¿cuánto vamos a hacer de? Solo voy a validar una celda, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser que el salario mensual sea menor a este presupuesto. Entonces, usted valida, por ejemplo,
la celda C18 y esta es muy parecida a las anteriores, ¿verdad? Valida y dice que aquí solo se puede ingresar sin número decimal porque pueden haber decimales en dinero, que sea menor a este presupuesto, al que ya está ingresado en esa celda. Entonces, que allí no se pueda ingresar más de esa cantidad, menor a esta. Entonces, ahí ya estamos. Si yo le pongo 35, pues ahí ya se nos sale el presupuesto. Si yo le pongo 20, pues ahí ya podríamos hacer. Eso es muy parecido a los ejemplos anteriores. Tal vez lo único diferente fue que elegimos un valor que ya estaba ingresado en la celda. Voy a hacer otro ejemplo en otra hoja. Y estamos, por ejemplo, digitando códigos de producto. Es de producto. Las veces los códigos de producto tienen una estructura, tienen un formato. Entonces, por ejemplo, queremos hacer que los códigos de producto obligarlos a que inicien con un ID-. Pero que también ahí tiene que haber una restricción. Que el código de producto tenga 9 caracteres obligatoriamente. Digamos que así va a ser el código de producto estructurado. Ahí ya llevamos 3. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos caracteres se ha ingresado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puede ser de 9 a más o que sea como estrictamente 9, pero con ese formato. O sea, si aquí hace falta, si allí lo dejamos hasta el 5, que nos diga que está rechazado porque el código de producto ya tiene una estructura, ya tiene un formato. Entonces, vamos a ingresar códigos de producto y digamos que como son códigos, voy a validar este conjunto de celdas. Para eso, les voy a explicar primero algunas fórmulas. La fórmula izquierda, por ejemplo, creo que en su momento vimos un poquito cómo se comporta la función izquierda. Devuelve el número especificado de caracteres del principio de una cadena de texto. Entonces, izquierda, ¿a quién le quiero sacar los 3 caracteres de la izquierda? Digamos que voy a sacarlo de acá. ¿Qué me va a devolver? A ver, como no le puse caracteres, ¿verdad? Solo le puse a 1, entonces lo que hizo fue sacar el primer código que encontró. Pero también ya les he hablado que las funciones tienen su argumento obligatorio y sus argumentos opcionales. Aquí yo no le puse el opcional, que es el que está entre corchetes, y me dejó pasar. Claro, si yo solo hago esto, pues ahí dice que tengo un problema con esa fórmula porque el argumento obligatorio tampoco se lo he puesto. Entonces, el argumento obligatorio para esta función es el texto. ¿Cuál texto? Este. Separador de argumentos, aquí me dice, me muestra que es el punto y coma. ¿Cuántos caracteres deseo de la izquierda? Quiero 3. Entonces me devuelve los primeros 3 caracteres de la izquierda. Sabiendo el comportamiento de la función izquierda, también voy a explicarles una función que vamos a utilizar que se llama largo. La función largo dice que devuelve el número de caracteres de una cadena de texto. Si yo hago doble clic en la función largo, solo tiene un único argumento. Quiero saber cuántos caracteres tiene este texto. De 19. Entonces ahí vamos a restringir. Como dijimos que el código lo que queremos es que tenga primero que inicie con ID guión y la otra es que mínimo tenga 9 caracteres o caracteres. Entonces, sabiendo cómo funciona la función izquierda y la función largo,
como tienen que cumplirse las dos, vamos a utilizar una función lógica. Y aquí no importa que me adelante. Vamos a utilizar la función y. La función y es una función lógica que comprueba si todos los argumentos son verdaderos. Y devuelve verdaderos si todos los argumentos son verdaderos. Entonces, como aquí tenemos dos condiciones, una es que empiece de tal forma y la otra es que tenga cierto número de caracteres. Entonces, si yo lo hago acá, por ejemplo, el valor lógico, ahí tenemos que tener un valor lógico y los valores lógicos son estos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Texto estas funciones. Hay otra manera de hacerlo, que lo vamos a ver en su momento. Voy a ponerle un apóstrofo. Lo que hago con el apóstrofo al inicio es que ya no se me comporte como fórmula, sino que me lo deje como texto, o sea, que no se ejecute. Entonces, la función y lo que va a tener es la anidación de esas dos funciones. Entonces, el valor lógico aquí va a ser esto que está acá, pero aquí nos va a dar un problema, quizás mejor se lo voy a escribir. Izquierda, pero tenemos una estructura y para esa función vamos a requerir que la función izquierda nos extraiga el texto de esta celda, pero que tenga un formato que nos extraiga los tres caracteres y que eso sea igual. Esto lo estoy haciendo aquí, que lo único que voy a hacer es llevármelo a la fórmula de la validación. Que eso sea igual y le vamos a exigir que tenga este formato. Entonces la función y está validando dos cosas. Aquí dice que son puros valores lógicos los argumentos de la función y. ¿Y cuál va a ser el valor lógico? Me voy a auxiliar de la función izquierda, del texto que vamos a tener en la celda A2, con los tres caracteres que sean igual a esta estructura, a este formato, al i de guión que comience así. Y luego, ahí termina mi primer valor lógico para la función i. De ahí me pide otro valor lógico, punto y coma para separar. Ahora voy con el otro valor lógico, que sería utilizar la función largo de la misma celda que valide cuál es la longitud y que eso sea mayor a 9. Y ahí lo único que hago es, recuerde, cuando tenemos funciones anidadas, me tengo que fijar en los paréntesis. Aquí hay un paréntesis rojito. Voy a hacer un paréntesis y cuando ya el paréntesis esté en negrito, ya es el último. Porque este es de la función y. Entonces la función y dice, ok, que se cumpla, que empiece con i de guión, pero también que se cumpla, que tiene que ser mayor a 9 o mayor o igual. Ahí pues le vamos a ir poniendo lo que sea. Ok, ahí dice falso. Porque como no hay nada, ¿verdad? ¿Qué pasaría si yo le pongo un i de guión? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Lo voy a dejar hasta ahí? Sigue siendo falso. Si yo escribo 6, 7. Ahora dice que eso ya es verdadero. Porque cumple con la estructura. Llevémonos esto. Lo voy a copiar. Control C. Enter. Y voy a ubicarme en las celdas que quiero validar. Me voy a la validación. Y vamos a permitir en personalizada la fórmula. La fórmula que acabo. Pero ojo acá. Yo tengo como la práctica, realmente ya es una práctica de que yo utilizo el signo más. Aquí no va a dar un problema si yo se lo dejo. Aquí se lo tengo que borrar. Y solo tengo que dejarle el igual. Entonces ahí está la fórmula. Estoy validando este rango con esta fórmula que ya probamos que funciona. ¿Y qué se tiene que cumplir?
La función y obliga que se cumplan las dos. Que se cumpla que los tres primeros caracteres de la izquierda sean i de guión y que la longitud de esa celda sea mayor a 9. Ahora, ¿qué pasaría si yo escribo i de guión 1, 2, 3? No me deja pasar. Porque sí estoy cumpliendo el i de guión. Voy a escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ahí ya es mayor a 9. Pero tampoco me deja pasar porque hay dos cosas que se tienen que cumplir. Entonces le voy a poner i de guión 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahí me dejó pasar. Hemos validado el rango de celda con una forma. Esto que les he mostrado y mucho más lo van a encontrar en su Excel cuando ustedes van a archivo y aquí dice más plantillas. Y aquí en buscar plantillas en línea, usted le escribe validación de datos. Presiona Enter. Y allí usted va a encontrar la plantilla que se llama Ejemplos de Validación de Datos. Simplemente hace doble clic y allí le va a mostrar lo, y es lo que yo le he mostrado hoy y mucho más. Le invito a que revise esa plantilla que se llama Validación de Datos. Ahí hay muchísimos más ejemplos en los que usted puede enriquecer el conocimiento del tema de validación de datos y la gran utilidad que representa. Así que yo voy a dejar el tema hasta acá. Les dejo el recurso para que lo puedan revisar. ¿Okay? Hemos concluido entonces el tema de la validación y felicitaciones por haber llegado a la tercera semana. Un esfuerzo un poco más y nos falta una semana para que usted ya, bueno, algunos ya han de tener el diploma del básico, creo yo. Que llegamos hasta acá. Y bueno, ha sido un gusto. Buenas noches y nos vemos el lunes a las 8 de la noche. Gracias, maestra. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Buenas noches. Buenas noches.